Señoras y señores, estamos jugando 15 minutos, segundo tiempo, ataca Perú. La pelota se va por la banda derecha, por allá va caminando Jefferson Farfán. El balón va quedando en los pies de Wood. Ah, va saliendo Wood. La pelota va para el jugador neozelandés, tira la pelota, se va fuera del campo. Va a salir Perú. Ahí está con la pelota. La viene tomando el Mudo Rodríguez. Pelotazo en la parte del centro. Ahí está Cueva. Cueva la va a largar. Farfán se demarca. Farfán le pega. Farfán le pega. Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Gol, 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 peruano. Usted ha acertado en estos dos últimos encuentros, estamos hablando de Colombia, usted señaló que había un empate aquí en nuestro país, ahora también con Nueva Zelanda un empate. El día miércoles, mañana, ¿cuál es su pronóstico? Bueno, te voy a ser sincero, el pronóstico, nosotros nos vamos a los penales. En penales estamos 5-3. ¿A favor de quién? De Perú 5 y 3 de Nueva Zelanda. Porque hay una vidente que ha señalado que en penales Perú pierde. Bueno, yo te estoy diciendo que en penales nos vamos 5-3. Usted está acertando los últimos encuentros. Vamos a esperar qué es lo que pasa mañana. Esperemos y que sea de tranquilidad para todos mis hermanos aficionados del fútbol y a todos los hermanos peruanos. Tranquilidad, que sí nos vamos al mundial. Como toda peruana, chancayana también, quisiera yo que por lo menos fuera 2. El gol de Perú debe ser 2 antes de la noche. ¿Qué le promete usted o qué promete si Perú va al Mundial? Ah, si Perú va al Mundial, preparar el plato favorito de mi esposo, cuy chactado. ¿Cómo es eso el cuy chactado? Ah, es un plato abanquino. Mi esposo es de la ciudad de Abancay y le gusta, ese es su plato bandera, como se dice. Y como yo no me gusta prepararlo, pero por el cariño que va a ganar el Perú, yo me voy a esforzar y lo voy a preparar. Esa es su promesa de usted entonces. Para mi esposo Emilio. Arriba Perú. Arriba Perú. 2 goles a 0. Su score para el día de mañana, Perú Nueva Zelanda. 2-1. 2-1. Claro. ¿Goles de quién? De los mejores que haya, pues. No hay otra cosa. Bien. En cuanto, ¿qué promete usted si Perú clasifica un mundial? ¿Qué le promete? Esta semana acabamos de hacer trabajo. ¿Usted promete que acaba toda esta semana de ese trabajo si Perú clasifica el mundial? Claro, claro. O sea, tendrá solamente 3 días. No, ya, pues hasta sábado tiramos, esa está en la esquina. Bien. Arriba Perú. Dos días hemos llegado acá. Arriba Perú, hermano, con todo. Su score para el día de mañana, Perú no va a ser. 2-1. ¿Cuál es de quién? De, ¿cómo se llama? De la foca y... Bueno. ¿Cómo se llama? Pues orejita. La oreja. La oreja. Claro, pues hermano. ¿Qué promete usted si Perú clasifica al mundial? Me voy a pie hasta Chancay. ¿Cuánto? Me voy a pie hasta Chancay. Se va de acá a pie hasta Chancay. Claro, hermano. Es una borrachera loca. Arriba Perú. Y arriba Perú, carajo. No, vete, no jodas. Su compañero ha dicho, ha prometido, si Perú clasifica al mundial, acaba la obra el viernes. Les pondremos una máquina atrás porque solo jabe, solo coge, pe. Claro, pe, vaya cuando solito, pe, loco. ¿Cómo es? Para mí va a ser un 2-0 contundente, ¿no? Ya es tiempo que Perú clasifique. Ojalá que los muchachos se vayan con toda la vida, ¿no? Y den una alegría, pues, al pueblo peruano, por cuánto son casi 36 años que no vamos a un mundial. ¿Qué promete usted si Perú clasifica al mundial? Bueno, si Perú clasifica al mundial, un año más prometo estar en el 2390. Señor, su score mañana, Perú, Nueva Zelanda. Vamos a ganar 1-0 nada más, porque el Nueva Zelanda también son altos, ¿sí? Claro, pero 1-0. 1-0. Si Perú clasifica al mundial, ¿qué promete usted? Ya, más que sea... Yo un día de descanso, sin trabajar. Claro, pe. De eso. Olvida del gerente, del administrador. Yo olvido de trabajo todo. Claro, pe. Se gana Perú. Se gana, sí. Perú. Claro, pe. Ahora, sí. Ahora PPK ha señalado que el día jueves es feriado si Perú clasifica al mundial. Está bien, ese está bien, ese día. ¿Qué le ha dicho, por ejemplo, el gerente de Mapa Chancay? ¿También feriado o no? No, todavía no nos informa eso. ¿Es a nivel nacional el comunicado de PPK? Ahí sí, claro. Bien, arriba Perú. Fran Altamirano, tu score para el día de mañana. 2-1. ¿Goles de quién? Cueva y Ruiz Díaz. ¿Cómo crees que Perú debe jugarle a Nueva Zelanda? Jugar al toque y abrir los extremos y solo meter los goles nada más que necesitamos, nada más el día de mañana. ¿Qué le prometes, por ejemplo, a tu familia si Perú clasifica al Mundial? Nos vamos a tomar bastante gaseosa. ¿Gaseosa? ¿Solamente gaseosa? Gaseosita nada más. Y nos vamos al Chifa, al mismo, a toda la familia. Por lo menos 2-0. 2-0 o 2-1. ¿Goles de quién usted, de quién supone? Supongo de Farfán, de Orejas Flores. ¡Arriba Perú!